La paz. ¿Y qué es la paz? La palabra paz es un término que se utiliza demasiado habitualmente, teniendo en cuenta el profundo y complicado significado que esta tiene. No obstante, no es tan fácil alcanzarla. Porque por mucho que nos empeñamos, somos humanos, y a veces podemos llegar a ser muy crueles. Como dijo Mahatma Gandhi, la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. ¿Y luego? ¿Cómo quieres que alcancemos la paz? Debemos de tener cuidado y basar nuestra conducta sobre todo en el respeto, que es el único ingrediente que debemos utilizar para construir la base de nuestra paz. Luego, claro está, tendremos que añadir mil cosas más. 1, 2, 3, 4. En esta guerra baila el sol de Tiahuanaco, trae hosca y tabaco, bandan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera que vive sangrante de arte, dentro un mar de favelas y carteles, ardiendo de los infiernos el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, bailan las calles de Ceuta, con un trombón y una tuba que lloran sonidos de la evolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, bailan los de Alejandría, y el fuego en sus poesías desprende el olor de la luna mejor. En esta hoguera baila Senegal, lleva bailando mil una noche es Bagdad. Mueve el cuerpo quien es feliz solo siendo. En esta hoguera alzan la voz las mujeres de Gaza y su honor. A la orilla del fuego veo todo el mundo que quiero ver. Con un trombón y una tuba que llora sonidos de evolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, hay libros del instituto. Y el fuego en sus poesías desprende el olor de alumno mejor. Para levantar la marea a contracorriente, corriendo a apuntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados. Queremos conseguir el cambio nunca antes visto en la sociedad, mediante el respeto, la tolerancia y actuaciones adecuadas para así cambiar. Cambiar el mundo, cambiar a las personas y así alcanzaremos lo que hoy en día llamamos paz.